Hola y bienvenidos a la hora del señor Gupe. Estamos aquí con Evolve Stage 2. Una cosa buena y una cosa mala. Primero, bueno, antes de eso, disculpadme por el tiempo que he estado sin subir, porque he estado ocupado con reformas de la casa, etcétera, etcétera. Y el trabajo. Y la cosa buena y la cosa mala. Primero empezar siempre por la buena. La buena es que han metido un personaje nuevo, que es el Behemoth Glacial, que lo tenemos. Bueno, lo puedo dar a prueba. Aquí lo tenemos, Behemoth Glacial, que tiene como habilidades escarcha asesina, lanza de hielo, monolito congelado y congelación profunda. En el vídeo anterior habréis visto más o menos qué tipo de habilidad tiene cada uno, ¿vale? Y luego explicaré yo otra que tiene como una especie de pasiva que se acumula hasta en 15 cargas, que creo que es como una especie de defensa. Ya lo veréis. Bueno, detalle no tiene. Lo han dejado así, tal cual. La escarcha asesina es un golpe de explosión de hielo. Que cuando golpea, explota y hace un daño en concreto. La danza de hielo es si cuando le das a un enemigo, a uno de los tramperos, lo deja clavado en el sitio o lo congela. ¿Viste? Lo congela en el aire, o sea, lo clava. Si está ahí cerca de una pared, lo clava. Si no, lo deja ahí, lo mueve un poco. El monolito congelado no hace daño al golpear, sino que hace daño por segundo alrededor de una zona, que se puede hacer un combo bastante bueno. Y la congelación profunda es que cuando golpea el suelo, avanza hacia adelante un golpe de hielo, como una onda de hielo, que puede levantar al enemigo y hacerle bastante daño a distancia larga. Vale, está muy bien para romper cosas como cualquier dispositivo, cualquier torreta de cualquier otro trampero, los puede romper a una larga distancia en concreto. ¿Cuál es dificultad fácil? Bueno, la mala noticia. Vamos viendo para partida. Voy a jugar contra la IA para probarlo. Y luego ya veremos si subo alguna PvP, porque no se me va muy bien manejar este personaje. Pero bueno, la mala noticia es que el estudio de la Tortuga de Roca, Turtle Rock Studio, ha dado una noticia de que el juego ya se acaba de actualizaciones. O sea, el juego ha muerto básicamente. No es que haya muerto del todo, pero que se acabó la actualización. Que se va a quedar tal como está. Porque 2K Gaming no ha renovado contrato, que es el estudio, bueno, la desarrolladora anunció de que 2K Gaming no renovó contrato y se queda a las puertas. De todas formas, después de ese anuncio, una semana después, nos llegó, ahora veréis una cosa que una imagen que pondré en pantalla. Nos llegó este contrato, una política nueva, y ahora mismo no la he leído por encima, pero no sé si esto conlleva a que va a haber más actualizaciones o no va a haber más actualizaciones, o van a seguir trabajando en el juego o no van a seguir trabajando. No sabemos, pero una política
nuevas que han puesto, que veremos a ver cómo irá surgiendo. Sin más dilación, nos vamos ahora a una partida acá. Vamos al tema. Lennox, Keira, Jack, Sunny contra Vemos Glacial. Estoy jugando con guantes porque hace un frío que te cagas. Sí. Vale. Venga, vamos allá. Veis arriba a la izquierda, miento, arriba a la derecha, que pone, a ver, ¿para qué? Vale, que pone 15, una especie de 15, se ve Vemos Glacial. Y se ve un 15, creo que es eso con a una defensa. Creo que tiene como defensa. No me he subido. Eso es que hace un daño que te caga. No me he subido la habilidad de los puños estos de hielo. Porque para mí no vale para nada. Básicamente no vale para nada. Ayuda algo, pero no vale para nada. Vamos por aquí. La estaca la he subido en 2 puntos. Porque hace un daño que te cagan. Comiendo. Vamos por aquí. Esto creo que han aumentado no la velocidad, sino la duración de la ruleta esta. Me he puesto unas pasivas, unas perks de daño, ¿vale? Una de reducción de daño y dos de daño. Sí, canea, canea. Me voy a coger. Es una defensa, ahora lo compraré, ahora lo comprobaremos. Y es una defensa, ¿no? Claro. Uy, uy, si te engancho. Tienes como 15 golpes que ignora el daño o que hace, o que reduce bastante el daño. Unos 15 golpes. No sé, ahora lo veo. Ven aquí, bicho. 275 de daño. Con un solo golpe. El perrito ya está por aquí cerca. Vamos a darle esquivazo por aquí. No usa todavía eso. El olfato. Ahora por aquí. Vamos a esquivar todo lo que podamos. Ahora mismo no me voy a parar a comer. Este sí. Parece que nos puede dar bastante comidita. Míralo. Le han rastreado el satélite. Ojo. Nada. Vamos bien. No me he puesto nada de velocidad, pero me da igual. Eso antes daba. Bueno, vamos a coger este bicho ya. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Más de velocidad al trepar. Ya podría evolucionar. Vamos a olfatear a esta gente. Nos alejamos, nos vamos a alejar bastante. Bien. Mira, a ver, 14, me ha dado un golpe y me pone ahora 14. 15, ahora a lo mejor al matar algo regenera. Pero no sé, vamos a evolucionar aquí. Y nos comemos al tío. A ver. 3 puntos. La estaca, este y este. Y luego 2 puntos restantes van a ser esos dos. No voy a subir los puños, a ver qué tal. Y así potencio todo lo máximo posible. A ver, ¿dónde está esta peña? Nada. Habrá que forzar un ataque. Para que tenga las penalizaciones. Ojo, ahora le he hecho menos daño que antes. A ver, si me cambio la velocidad de trepas por otra cosa más. Míralo dónde está. Vale. Monstruo atrapado. Bien. Siempre que si hay monstruo o que juegue como monstruo, intenta acorralarlo en un sitio que estén todos juntos. Por el hecho de que el monolito pueda hacer un combo muy bueno. Y hacerle bastante daño. Monolito que te va a pelear. Porque le hace, el monolito hace daño por segundo.
Entonces, el combo sería siempre tirarle la estaca, la bomba encima y el monolito. Estaca para ti. No le he dado. No me han tocado todavía. Le voy a tirar aquí el monolito. Mira, ve, mira cómo cae. Uno menos. Estaca por ahí. Ahí se le he dado. Y como está allí, la bomba. Se la ha comido este. ¿Ves? Ve cómo aguanta. Le tira un monolito aquí. La estaca aquí. Que se la coma. Y se va a comer todo el daño por segundo. Ahí está. ¿Qué te va a animarlo? Toma. Todo el daño por segundo se lo va a comer. No puede ser que le gane tan fácil. O sí. Se acabó. El combo es el siguiente. Es muy sencillo. Tiras el monolito. Y si consigue tirarle la estaca a alguien dentro del monolito, se queda clavado. Como veis, se queda clavado mientras le está haciendo daño por segundo el monolito. Y luego si le tiráis la bomba de congelación, le hacéis el doble de daño. Ese tío está muerto sí o sí. Ese sería el combo. Cada uno a uno. Si pilla más de uno, bueno, con la estaca no sé si va a poder. Pero si pilla... Si lo vas pillando uno a uno, sobre todo al médico, están muertos. Creo, nos vemos la siguiente y si subiera alguna PvP, ya este es el tutorial tal cual. Y si subiera una PvP, ya lo vería en el siguiente vídeo. Espero que haya gustado, suscribiros y hasta luego.